desde que antes de nacer, desde la barriga. Musicalmente hablando, nosotras desde los 4 años cantamos. Okay. Esto, nuestra primera canción fue Ansiedad. A los 4 años, imagínate, otra de los 4 años fue Sabrá Dios. O sea, un bolero intenso. Entonces, con mucho carácter. Y una niña de 4 años, tú sabes, cantando en esto. Se veía medio funny, pero la voz que tenía nunca fue una voz de nena chiquita. Ya, de niña, de ansiedad, de una aguda, fuerte. Y entonces, ¿cómo entran ya a lo profesional? Ya. ¿O solamente cantaban en la marquesina de la casa? ¿O empiezan a cantar en show? ¿Cómo fue ese inicio? Empezamos en los nightclubs, en los Guaycera, la gente que se acuerda del Guaycera, por ahí nos encontró uno de esos clubes, el señor Alfred Gijel, que él fue entonces ahí fue que empezó esto, con Maestro Fito Sedante, a grabar nuestro primer disco, ahí esto, también esto, con el maestro Vito Peña, tuvimos esto, la oportunidad de grabar, llevar su canción al cuarto festival de la voz internacional de la voz y la canción. ¿Sabes que ganamos? Primer lugar, gracias. Ahí está. Que estén los cielos, te amo. Gracias. Y de adelante, pues, esto. Nada, incursionamos en la televisión con Alfred. ¿Te acuerdas cuando el cambia? El cambia, correcto. Ok, pues ahí empezamos, después ganamos el festival, nos fuimos a México. ¿Tuvieron mucho eso en México? Sí, estuvimos mucho. Para nosotros, porque esto éramos una nena jovencita, teníamos como 19 años, ¿no? Llegamos allá y tuvimos la oportunidad de... de gran calidad como Rocío Jurado, Enrique Calaf, Marco Antonio Muñiz, esto, wow, yo me imagino de todo. ¿Cómo está Tom Gómez? ¡Ah! ¡Increíble! Una época, más o menos un espectro de tiempo, 14 años, que estuvieron separadas. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí pues, yo me casé por segunda vez, crié a mi niña que se llama Sol, que en lo que es la música. Tiene que verla en YouTube, Sol Carbone. Así. Sí, busca a Sol. Sol. Y ella hizo aquí también el programa de... ¿Cuánto es que hizo? Bueno, ella hizo un programa aquí que está en YouTube también, así que lo pueden ver ahí. Y ahora que están juntos nuevamente, siguen trabajando, bohemia, ciegos, presentaciones. Bohemia intensa, estamos todos en un sitio que se llama Costa Sur, de 9 a 1, en Bohemia Intensa con el maestro Jaime Umpierre, amanto musical mío, te amo. Chica, de verdad que nos han deleitado esta noche y va a seguir deleitando más adelante con más de la música. Antes de irnos, ¿qué es lo más que le gusta a ustedes de la Bohemia? A ver. Lo más que me gusta de la Bohemia, que es intensa, así fuerte. Es fuerte, de verdad que sí. Y vamos a aprovechar al maestro Jaime Umpierre y vamos a hacer estamos planeando así, hacer un disco de Bohemia Intensa con algunos números de nosotras, de Silvia y de la autora puertorriqueña Silvia Pucci, así que Mita Silva, que la verdad que hace usted que me gusta mucho, dice Siempre en el recuerdo.
cantándome. Así que hoy, en Siempre del Recuerdo, les quiero presentar a estos payasos españoles. Y es que, si usted tiene más de 50 años, es casi obligado recordar a Gaby, Fofo y Miliki. Ellos son parte de los más hermosos recuerdos de la niñez de muchos. En Puerto Rico, su show era el show de las 5, pues se transmitía a las 5 de la tarde. A mediados de los 60, ellos incursionaron en la televisión boricua, formando parte de los pioneros de la programación infantil. Al grito de ¿cómo están ustedes?, los vivarachos payasos comenzaban un espectáculo en el que todo era posible. Allí, el único que ponía cierta dosis de cordura era Gaby, que como buen hermano mayor intentaba llevar a Fofo y a Miliki por el buen camino. Entre número y número, los hermanos Aragón generaban al público parte de su repertorio musical. Se llamaban Gabriel, Alfonso y Emilio Aragón, pero todo el mundo les conocía como Gaby, Fofo y Miliki. Trío que inició su carrera de éxitos en el 1939, hijos y nietos de grandes artistas. Estos tres chicos llevaban el circo en sus venas, pues provenían con una familia de un linaje de casi 200 años en el circo. Ellos no solo actuaron en España, sino que también estuvieron cerca de 27 años en América, entre Cuba, México, Venezuela, Santo Domingo, Puerto Rico, Estados Unidos y Argentina. Eran súper populares, lo que los llevó a filmar varias películas y a grabar más de 35 discos y cassettes. La mayor parte de sus composiciones eran propias, y por supuesto que sus programas, donde quiera que se presentaban, lograban ser los número uno en audiencia. Los hermanos eran una pieza fundamental de la familia Aragón. Estos polifacéticos payasos componían, escribían, actuaban, presentaban, eran guionistas y sobre todo eran músicos y cómicos. Desde niños mostraron su amor al público y a la vocación a la que se dedicarían por el resto de sus vidas: hacer feliz a grandes y chicos por medio del espectáculo. Y es que definitivamente, al mencionarle el nombre a todo aquel que conoció al afamado trío de payasos, es inevitable remontarse a las caras de felicidad que viven en el recuerdo de todo aquel que disfrutó de la alegría que Gaby, Fofo y Miliki impartieron a muchas generaciones.